La décima versión de la Feria Vida 2013 contó con la participación de importantes empresas que presentaron diferentes novedades para la gran cantidad de agricultores que se dieron cita al evento agrícola más grande del país. Nosotros estamos presentes desde los inicios de la Feria Vida, hemos visto crecer Vida. Justamente este año nos han premiado por nuestra trayectoria. Como ustedes saben y estuvieron presentes, hemos cumplido 30 años en el mercado cruceño con nuestras cuatro divisiones aquí también presentes. División Semilla con nuestro aliado Nidera Semillas, presentando nuevas variedades de soya, nuevos híbridos de maíz, también en tema de girasol. Efectivamente no podemos dejar de participar, creo que es uno de los eventos más importantes para el agro, donde se muestra mucha tecnología, se confraterniza con el productor y se hacen también buenos negocios, creo yo, para ambas partes, para nosotros como empresa y como productores también logran tener buenos precios. Ahora estamos introduciéndonos en lo que es el tema de fertilización, para lo cual hemos traído ya la anterior campaña y esta, volúmenes interesantes de un azufre oxidado que ayuda con el rendimiento y sanidad de las plantas. Estamos bastante bien posicionados aquí en la feria, ¿no?, en la avenida principal, y apoyando también a la feria más grande agrícola que hay en el país. En cuanto a los productos, bueno, nosotros también estamos bastante complacidos de ofrecer productos nuevos en el mercado, como el superfosfato triple y superfosfato simple, que hay bastantes personas interesadas y hemos hecho algunos negocios acá en la feria. Como digo, es un producto relativamente nuevo aquí en Bolivia, ¿no?, y que creemos que va a dar muy buenos resultados en los suelos que más necesitan fósforo. Nosotros estamos desde un inicio con Fundacruz participando de todos los eventos, y la verdad que es un orgullo saber de que hasta ahora este evento ha crecido realmente mucho. Ya tenemos una gran cantidad de afluencia de empresas, de gente, estamos muy contentos. La muestra ha sido la oportunidad para mostrar todos nuestros productos y tendencias tecnológicas que tiene la empresa. Es la primera vez que nos presentamos y con las mejores intenciones de mostrar lo que significa iGroup en el mercado local actualmente, ¿no? De manera general tenemos un paquete tecnológico completísimo, pero queríamos darle más énfasis en esta ocasión, en esta feria, a producto estrella de nuestro paquete que se llama Raíz RM, un fungicida de tecnología japonesa líder. Es un fungicida para control de enfermedades. Si hablamos de cultivo de soya, principalmente en roya y enfermedades finales de ciclo, ¿no? Es una estrobilurina nueva con comportamientos en la sistemia distinta a los convencionales por su característica de movimiento multidireccional en la hoja. Como cada año venimos participando en la Feria de Vida, que es, ustedes sabemos, el evento más importante a nivel nacional, agrícola, hablando. Nosotros somos una empresa que ofrecemos los productos fertilizantes, nutricionales y hormonales de la empresa Stoller. Stoller es una empresa multinacional, es una empresa americana, donde tiene diversas sucursales en diferentes países de Latinoamérica, como ser en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú. Y aquí en Bolivia nosotros somos los representantes y los distribuidores oficiales de Stoller, ¿no?, como Plus Agro, ¿no? Total Pack está en el tercer año consecutivo en la Feria Vidas, y más que todo estamos promocionando las semillas de pasto. Aquí en el mercado todos sabemos que hay mucho agricultor que también es ganadero, y hay semillas de pasto que también están siendo muy utilizadas en la agricultura. Entonces Total Pack está entrando acá con promociones de precios de semillas de pasto. Y como nosotros somos importadores directos de Brasil, estamos trayendo con los mejores precios del mercado. Nosotros somos prácticamente fundadores de Fundacruz. De esta feria hemos acompañado durante estos 10 años a Fundacruz en la feria. Y nos presentamos mostrando nuestros mejores productos, que es la producción de semilla y la comercializadora y copiadora de grano, que es Granorte. La política de Fundacruz es cada que acaba esta feria, estamos trabajando ya pensando en la feria del siguiente año, entonces siempre la actitud es ser más positivo. Como todos los años, Prodinsa participando en los eventos de ferias agrícolas y presentando nuestro producto, tanto como son filtros Baldwin de Estados Unidos y YPF de Argentina. Tenemos toda la línea, toda la gama para lo que es línea agrícola, mediana, transporte y todo lo que se genera en lo que es la parte de lubricantes y en filtros. Tenemos los aceites, los lubricantes para motores, a diésel, a gas, a gasolina, grasa, aceite sintético, y como también complemento la gama de filtros para que acompañen también con una buena calidad de filtro como es Baldwin.
Es una feria muy bonita, especializada en la parte del agro, que cada año crece más y más. Hay mucha participación. Los agricultores ya esperan cada año que uno esté presente. Nosotros nos enfocamos en desarrollar genética vegetal para nichos agroclimáticos tropicales, como es el trópico boliviano, donde la genética americana o europea no se adapta fácilmente. Tell me, baby girl, 'cause I need to know.